verdaderamente 203 años de independencia en Chile. Y estamos aquí, en Fonda La Clínica, Canal 31, verdaderamente para toda la comunidad de habla hispana, Agustín Vargas, con un Viva Chile. ¿Qué te trae la añoranza de este festejo del 18 de septiembre? 203 años que a lo mejor espiritualmente te encontrabas ya en la República de Chile cuando naciste. Desde luego es emocionante ver tantos ciudadanos que viven en Australia pasando la fiesta del 18 como fiesta nacional de Australia. Es una cosa impresionante, pero también es bonito que los chilenos sepamos comprendernos a lo lejos de la patria. Y un saludo grande para los que viven en Chile. Aquí estoy con mi hijo Alejandro, un buen músico también que representa en muchas partes de Chile. Inti Illimani realmente es la representación artística de tantos grupos musicales que arribaron a ese bendito país llamado Chile, precisamente en un momento que determinaba la finalización, el cúmulo de tanto mal que tenía ese maravilloso país, y tú verdaderamente eres un ángel musical personalizado que está representando en este momento Chile. ¿Qué te representa para Canal 31 este hecho simbólico? Vivir en Chile, pero estar viviendo Chile aquí en Australia. El corazón partido en dos. Sí, exactamente eso. Yo creo que uno nunca deja de ser chileno donde esté, donde quiera que estés. Yo creo que uno sigue siendo siempre chileno. Yo pienso que para nosotros como inmigrantes, como chilenos radicados acá en Australia, es tan importante esto, poder sentirnos nuevamente como que estamos aquí un ratito. Recién lo dijo Willy, pareciera que estamos en Australia, dice. La gente nos vuelve a Chile, dice. Parece que estamos en Australia porque nadie contesta. Esto es Chile. Este momento es Chile. A los dos, de todo corazón, gracias a Canal 31, entre todos, porque verdaderamente, aunque parezca redundancia, estar entre todos es hoy estar festejando entre todos un aniversario más de estos 203 años de Chile. Un millón de gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Tres años de una independencia, y soy repetitivo. ¿Dónde nacieron ustedes? Chile. Chile. ¿En qué localidad, en qué región? Concepción. Valparaíso. Octava región. Quinta región. Son dos regiones, un mismo país. ¿Tienen la similitud de decir viva Chile? Oh, yeah. ¿Cómo la están pasando ya que están acá? Bien, bien. Yo vengo todos los años y esto para mí es una magia de trasladarnos a nuestro país una vez al año en este local. Precioso. Es una magia. Tiene magia y tiene chilenidad, que es lo más importante. ¿Estás añorando Chile? Sí, bueno, yo llevo acá 33 años en Australia y bueno, los recuerdos siempre están.
y venir acá es recordar Chile, volver al pasado, volver a mi juventud y venir a Chile una vez al año acá. En un día o en dos días, en una semana de septiembre, ustedes están regresando simbólicamente a Chile. ¿Qué desearías para tu Chile allá estando acá? Difícil, pero desearía de que ese país progresara más de lo que está progresando actualmente. O sea, que fueran todos unidos, nos sacáramos un poco las razones políticas y nos uniéramos como chilenos y lucháramos todos unidos por el país. ¿Cuál es tu pensamiento en lo personal? Bueno, obviamente acá todos los chilenos nos juntamos, todos estamos representando aquí el país y es, bueno, idealmente, como dice Alex, sería bonito que la política y todo eso se dejara de lado y fuera, bueno, todo unido, todo junto. Para Canal 31, para la programática Entre Todos, un millón de gracias. Muchas gracias para el Canal 31 por esta gestión y porque están siempre ustedes con nosotros, con la comunidad y están en todas, como se dice. Muchas felicitaciones para el programa. Congratulations. Lo bueno que tiene esto que es televisión, o sea, cuando tú dices así, la gente, el televidente va a sentir que verdaderamente están hablando con positividad. Un millón de gracias. Gracias. Ser repetitivo es seguir visitando, a pesar de que hay muchas nacionalidades, gente maravillosa y chilena. Y verdaderamente, ¿de dónde, de qué región eres en tu país natal, Chile? De Valparaíso. ¿De qué región eres siendo tan chilena y tan maravillosa como la mujer chilena representa en todo el mundo, estando aquí en Victoria, Australia? ¿De qué región eres? De Viña del Mar. Ustedes, bendito seas, para mí es una satisfacción. La satisfacción es para Canal 31, pero él es australiano. Ah, es su marido. Habla castellano. Ah, no habla español. En este maravilloso ambiente que están festejando verdaderamente 3 años de independencia, también Latinoamérica se presenta en este maravilloso lugar a través de las ondas de Canal 31 con Argentina y con El Salvador. Nélida Martínez, bienvenida a esta casa. Y lógicamente, ¿cómo te sentís en un día como hoy festejando un aniversario más de la independencia chilena? Y bueno, como todos los años, Daniel, con una alegría, no solo de ver los artistas, sino de comer ricas comidas, de disfrutar, de ver tanta gente conocida. Bueno, en fin, un buen espectáculo, como todos los años, ¿no es cierto? El pulgar, gracias Nelly, el pulgarcito de América está representada en El Salvador. ¿Cómo te sentís en el día de hoy, en este 203 aniversario de que la gente está representando una independencia que lleva por nombre Chile, teniendo en cuenta que el pulgarcito de América hace muy poquitos días también celebró el Día de la Independencia? ¿Cómo te sentís hoy? Lindo, la verdad que es muy lindo compartir con otros países que no nada que ver con nosotros, pero es muy lindo, ver el compatriotismo que hay para los chilenos, no para nosotros tanto los salvadoreños. Argentina también está presente aquí. Y el bendito seas entre todas las mujeres le dice a una argentina, ¿cómo te sentís en el día de hoy?
Bueno, me siento un poco vinculada con esta fiesta porque estamos casi todos cerca y es el segundo año que yo vengo y me siento muy feliz de compartir con toda esta gente porque yo no era un poco arrimada a los argentinos de habla hispana, estaba un poco retirada, pero me siento muy feliz. Canal 31, entre todos y entre todos, El Salvador, la República Argentina y Chile representando verdaderamente a la comunidad.